En Mazatlán, Sinaloa, cerca de una tonelada de marihuana fue encontrada en un camión por elementos del ejército mexicano. Esto durante una guardia de rutina y, de acuerdo a los primeros informes, la droga, que estaba compactada en 151 paquetes, estaba lista para ser llevada a alguna embarcación. Sin embargo, fue abandonada y no hubo personas detenidas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.